Nuestros cultivos bajo plástico en Politiv Europa y la agricultura. Espacio sobre el manejo de la cubierta en los invernaderos. Hola, buenos días. Mire, soy un agricultor aquí de Vica y tengo una duda con un cultivo de pimiento y me gustaría saber si es mejor, sería mejor colocar una malla negra o una malla gris. No sé si se nota la diferencia porque no he puesto nunca ninguna malla así, pero yo quería saber eso, que si se nota mucho la diferencia y cuál sería mejor para mi cultivo de pimiento. Muchas gracias. En una malla de color gris, los hilos son de color negro en un sentido y transparente en el otro. Algunas de las principales diferencias entre una malla gris y versus una malla negra son, por ejemplo, que las mallas grises proporcionan un sombreo menor que una malla negra. Por ejemplo, en el caso de una malla 20x10 hilos por centímetro cuadrado, conocida comercialmente como anti-trips, el color gris tiene un sombreo de entre un 40 a 45% menor que el de una malla negra, con un sombreo en torno de un 67%. También las mallas grises son mallas que ofrecen una mayor dispersión de la luz en relación con una malla negra. Esta característica se la confieren los hilos transparentes, que conforman el 50% de la malla. Gracias a esta dispersión, la luz llega mejor a las distintas partes de las plantas, como por ejemplo a las hojas inferiores, de manera que favorecería en ellas la fotosíntesis, entre otros beneficios. El color gris es clasificado como un color neutral y se ha demostrado que tiene importantes beneficios en determinadas características fisiológicas de la planta, induciendo, por ejemplo, una mayor ramificación en ciertas especies o también atrasando la maduración en algunas variedades de uva de mesa, por ejemplo. En el caso de pimiento, nuestra recomendación sería la utilización de malla gris, ya que ofrece un sombreo adecuado y podría favorecer importantes procesos como la fotosíntesis o la ramificación, y estos dos beneficios resultarían en una mayor producción. ¿Cómo consigo una mayor y mejor producción de mi invernadero? A través de plásticos que consigan una máxima transmisión de luz, la mejor difusión, dispersión y termicidad. Con la tecnología Diamante 15 de Politiv, esto es posible gracias a su fórmula patentada. Para más información visita www.politiveuropa.com. Envía tus preguntas al WhatsApp 619-657563. 619-657563. Nuestros cultivos bajo plástico en Politiv Europa y la agricultura. Espacio sobre el manejo de la cubierta en los invernaderos.